Muy buenas tardes, excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Francisco Bustillo, en el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur. Autoridades ministeriales de los estados parte del Mercosur y autoridades de las demás instituciones aquí participantes. Como presidente ejecutivo interino de Fonplata, para mí es un placer participar de este encuentro para poner una vez más nuestra institución al servicio del Mercosur, de sus países miembros y de la integración regional. Durante este 2022 continuamos trabajando fuertemente en proyectos que benefician a cada una de las naciones que integran esta región. Este año mejoramos nuestros estándares al contar con un marco de deuda sostenible alineado a la Asociación Internacional de Mercados Capitales. También con la actualización de su Plan Estratégico Institucional 2022, el banco manifiesta su firme compromiso con la problemática medioambiental alineado a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y al Acuerdo de París. En este marco, Fonplata cuenta con una línea de financiamiento direccionada a proyectos verdes y sostenibles con condiciones financieras favorables, lo que permitió el crecimiento de los proyectos que apoyan el desarrollo urbano para mejorar la calidad ambiental. Como ejemplo de estos proyectos, en Uruguay apoyamos obras de planta de saneamiento y red de alcantarillado, contribuyendo a la reducción de la contaminación en los cauces de agua. Trabajos similares se realizaron en las redes de agua y alcantarillado de Buenos Aires, promoviendo además el empleo para jefas de hogar en cooperativas enfocadas en construcciones de este tipo de obras. Asimismo, en Argentina también se invirtió en la interconexión de fibra óptica para mejorar la accesibilidad y la educación en zonas aisladas. En Paraguay estamos apoyando las obras de la ruta bioceánica, que contribuye a lograr un tránsito seguro sin interrupciones en la región occidental del Paraguay a través del mejoramiento de la infraestructura vial y de la integración económica local y regional. También estamos trabajando para llevar energía limpia y renovable al Chaco paraguayo por medio de la construcción de una línea de transmisión hacia esta región occidental. El proyecto con la empresa ANDE de Energía de Paraguay, el proyecto tiene previsto la realización de obras de gran envergadura asociadas con la transmisión y transformación de energía renovable. En Bolivia, financiamos junto al gobierno un programa en los estados de vía pública tendientes a mejorar el acceso vehicular a los barrios periurbanos, facilitando así el acceso a transporte público. Y en Brasil ya nos posicionamos como uno de los principales financiadores de los municipios en la tarea de contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente y la sostenibilidad de estas áreas donde se concentran la mayor cantidad de población y las actividades económicas por el creciente proceso de urbanización. En su mayoría, los proyectos tienen enfoque integrado con acciones de readecuación de calles, construcción de viaductos, repavimentación, ciclovías y aceras peatonales. De igual manera, se privilegia la calidad ambiental y de vida de la población con parques orientados a un enfoque de conectividad y conservación de la biodiversidad urbana o de los servicios ecosistémicos de gran valor para la población. En esta misma línea, otros sectores que han cobrado relevancia son los de prevención de riesgos de desastre por efectos climáticos, principalmente inundaciones y olas de calor. Finalmente, pero no menos importante, también quiero destacar que estamos trabajando en profundizar nuestra alianza con el FOSEM, además del convenio de administración fiduciaria firmado en diciembre del 2019, mediante la articulación de actividades e iniciativas técnicas y financieras que serán acordadas entre las partes en el marco de convenios de complementación, con el objetivo de apoyar en forma eficiente la preparación y ejecución de los proyectos presentados al FOSEM en beneficio del desarrollo de nuestros países miembros. Así que con esto me despido y agradezco. Muchas gracias.